quitaré. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Le voy a pedir en el nombre del Señor que incline su rostro. Oramos y vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Padre bendito, gracias te damos. Esta preciosa hora nos presentamos ante tu presencia. Primero, Padre, pidiéndote que perdones nuestros pecados, que purifiques nuestro corazón, límpianos, oh Señor. Reconocemos que tú eres un Dios santo, un Dios precioso, un Dios poderoso, y que delante de ti, Señor, estamos esta tarde y vamos a adorarte, pero queremos, Señor, que purifiques nuestro corazón, que limpie, Señor, todo nuestro ser, oh Cristo amado, todos nuestros pensamientos. Y queremos, Señor, en este momento entrar en tu presencia, entrar, Señor, en el lugar santísimo y contemplar tu hermosura. Queremos adorarte con libertad. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en cada vida, en cada corazón, Señor. Trae a aquellos que todavía vienen en camino, tráelos con bien, bendíceles, como también aquellos que no van a poder llegar. Padre, glorifícate en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, amado Señor Jesús. Aleluya. Vamos a adorar al Señor, hermanos, con unos preciosos cantos. Yo voy a dejar al grupo de alabanza para que juntos adoremos al Señor esta tarde. Glorioso eres, Jesús. Aleluya. Te exaltamos. Oh, bendito eres, Señor. Digno, Señor, de gloria. Exaltamos tu nombre, oh Rey. Vine a adorar a Dios. Vamos, díselo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Díselo una vez más. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró el camino mejor. Y esa es la razón, sí, Señor. Vamos, díselo. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida. Vamos, díselo. Oh, mostró el camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Para Cristo, dáselo más fuerte. Él es digno de toda honra y toda gloria. Vamos a exaltar su nombre en esta noche. Oh, oh. Maravilloso Jesús. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.
alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré. Vamos, díselo. Alabaré, alabaré a mi Señor, alabad, alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Sí, Señor. Es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Te exaltamos, Jesús. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Una vez más, libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre libertad, 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 libertad. ¿Dónde está? Sí, Señor. Que me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre Jesús, yo tengo un
Jesús, que me ama y que me ama, que me ama así con tu amor. Vamos, díselo. ¿Cuántos están gozando en esta noche? No los oigo. ¿Cuántos están gozando? Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Glorioso eres, oh Rey. Y continuamos exaltando el nombre del Rey. Amén. Señor, llenó una cruz, fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres el Señor, llenó una cruz, fuiste a vencer, engrandecido.
eres todo, Señor. Tú eres todo, Señor. Maravilloso eres, oh Rey. Te adoramos, Señor Jesús. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Vamos a adorar al Señor. Esta preciosa tarde vamos a levantar un canto. Exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Tú eres digno, eres
de toda gloria, digno de toda honra. Vamos, dale adoración al Rey, dale adoración al Rey. Pueblo, no te quedes callado, dale alabanzas a aquel, aquel que dio vida, aquel que resucitó de la muerte, aquel que venció en la cruz del Calvario. Oh, oh. Glorioso Señor, glorioso Señor, eres digno, Rey, mi alma te adora. Su Rey, glorioso Señor, glorioso Señor, dile así, glorioso Señor. Queremos escuchar esas voces, solo las voces, solo las voces. Vamos, dile, vine a adorarte. Levanta tu adoración al Rey. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Eres asombroso. Vamos, dilo desde el fondo de tu corazón. Vine a adorarte. A postrarme ante ti, Señor. Tú eres mi Señor. Solo tú eres grande. Solo tú eres digno. Eres asombroso para mí, Señor. Vine a adorarte. Vamos, díselo. Oh, 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 oh. Tú eres grande, oh Señor. Para mí. No hay nadie como tú. Eres tú. Te adoramos, oh Rey. Dios es maravilloso, hermanos. Les quiero recordar que Dios es grande en su misericordia. Si usted está conectado a través de las plataformas de Facebook o YouTube, le quiero recordar que es por la misericordia de Dios. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, acción de gracia, escríbalos a través de Facebook o YouTube. Estaremos orando por su petición o acción de gracia. Que Dios les bendiga, hermanos. Les saluda a su hermana en Cristo, Noemí Barrientos. Sigue adorando su presencia. Se puede sentir en este lugar. El Espíritu Santo está tocando tu vida, mi vida. Es necesario que abras tu corazón. Santo, el Cordero, Señor Jesús, inmolado en la
cantaremos al que en su trono está. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación tus manos al cielo y adórale con todo tu corazón. Dile: tú eres santo, mi Señor amado, eres mi todo, y estoy ante tu presencia, Señor, adorándote, porque necesito, Señor, sentirte, sentir tus caricias en mi vida. Aunque estoy, Señor, tal vez cansado, atribulado, pero he venido ante tu presencia para decirte: tú eres santo. Nosotros, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta: hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Una vez más, sí, Señor Jesús. Una vez más, todos. Dile: Señor, tú eres santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Tú eres santo, Señor Jesús. La creación hoy canta: hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. El Señor, yo te adoro con todo mi corazón esta preciosa noche.
Vamos, iglesia, levanta tus manos, levanta tu voz y adora el nombre del Señor, porque Él vive y reina por siempre. Y es necesario, hermanos, que sus hijos le adoremos en espíritu y en verdad, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Aleluya. Te adoramos, Señor. Santo, santo, Dios todopoderoso, dile quién fue, quién es y quién vendrá. Él vendrá. Los que le esperan, dile, Señor, aquí estoy. Adelanto, Señor, tu venida. Dios todopoderoso, quien fue, quien es, quien vendrá. La creación hoy canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo, yo te adoraré. Todas las cosas, por eso te adoramos, Señor Jesucristo. Adoramos tu nombre, Señor Jesús. Estamos, Señor, agradecidos y venimos ante tu presencia porque reconocemos que de ti, Señor, viene la bendición y la fuerza. La fortaleza, Señor, únicamente la encontramos en ti. El salmista David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, decía el salmista. Tu socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Yo soy, tú eres mi todo. Se está moviendo en este lugar. Su Espíritu Santo está tocando tu vida. Hay cadenas en este momento que se rompen. Los yugos se están pudriendo y en el nombre de Jesús ahora nosotros somos más que vencedores en Él.
Es un momento muy hermoso en el cual estamos delante de nuestro Dios adorándole. Disfrutemos estos momentos. Oh Señor, qué hermoso es estar ante ti, poder contemplar tu hermosura y tu grandeza. Mira, Señor, queremos, oh Padre, que reciba nuestro canto, nuestra adoración en tu presencia. Padre, ahora te ruego, Señor, que sanes heridas, que restaures corazones, que llenes, Señor, nuestras vidas con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Oh, te adoramos, oh Señor Jesús. Bendito eres, Señor amado. Iglesia, es el momento de adorarle. No podemos estar callados. Si Cristo ha hecho algo en tu vida, no puedes estar callado, no puedes estar callada. Hay mucho por qué agradecer al Señor. Hay mucho por qué alabarle. Usted y yo hemos sido creados para alabanza, para la gloria de Dios Padre. Y estamos aquí con un propósito. No hemos venido solamente por venir. Hay un propósito por el cual tú estás en este lugar, y es para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Te adoramos, oh Señor Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosanna, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Adora su nombre. Adora a la iglesia, al Rey. Vamos, dale gloria, dale honra al Rey. Digno, Señor. Digno, Señor. Adora, abre tu corazón a Él. Todos te cantan, Señor. Tú eres mi todo. Adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, oh Rey. Dale gloria, dale honra. Sí, Señor Jesús. Maravilloso es tu nombre, Señor. Tú eres grande y precioso. Puedes adorarle con todo el corazón, iglesia. Dile, Señor, hermoso es estar en tu presencia. Adórale, adórale con todo tu corazón esta hora. Hay un momento precioso en el cual el Señor se está moviendo, y no podemos irnos de este lugar como venimos. Señor, te adoro a ti. Tú eres digno, Señor. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dilo con nosotros. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande.
de pie, amada iglesia. Vamos a adorar al Señor con este canto. Vamos a exaltar su nombre. Ponte sobre sus pies. Adoramos al Señor todos juntos. Cubierto está. Grande, Él es precioso, vamos, dáselo más fuerte, dile: Señor, tú eres grande, tú eres precioso, tú eres maravilloso, Cristo amado, te adoramos y te exaltamos, Señor Jesús, gracias te damos por tu presencia, gracias por este momento precioso, Señor, en el cual hemos podido adorar tu nombre, bendito eres, Señor Jesucristo, gracias, amén y amén, aleluya. Puede tomar su asiento, hermanos, una vez más. Gracias damos a Dios por este momento precioso en el cual hemos podido glorificar su nombre. Amén. Es un gusto, hermanos, verle nuevamente. Aquellos que somos de casa, sean bienvenidos. Pero sobre todo los que nos visitan por primera vez, es un privilegio tenerle con nosotros. Si hay alguien por acá a mi lado izquierdo que nos visite por primera vez, queremos conocerle, queremos saludarle. Levante su mano ahí donde se encuentra y solo le vamos a saludar. Aquí a mi mano derecha hay alguien que nos visite por primera vez. Bien, Dios le bendiga, muchacho. Bendiciones, qué bueno, hermano, que nos acompañe. Y como le dice la iglesia de Jesucristo a los invitados, bienvenido a la casa del Señor. Qué gusto, hermano, tenerle. Gracias por atender la invitación. Y a todos los que se añadieron mientras ya estábamos cantando también, Dios bendiga sus vidas. Vamos a seguir adelante, hermanos, en el trayecto de este servicio. Y uno de los momentos más especiales es cuando nosotros, hermanos, nos vamos a despojar.
Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, ahí donde estás, bueno, no, salga del asiento y vaya a saludar al que no ha saludado. No salude a su comadre, a su compadre, salude al que no ha saludado, al que no ha venido visto. Bienvenido a esta iglesia que te ama, a la iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Dios te ama, yo te amo, y así debemos de vivir. Dios te ama, yo te amo, sigamos siempre así, así. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Bendiciones, hermanos. Cada uno de nosotros somos bienvenidos a este lugar y somos más que bienaventurados al permitirnos el Señor estar en su casa y poder adorarle, poder exaltarle. Es un privilegio para mí compartir con ustedes esta noche. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Tenemos algunas peticiones, hermanos, por internet. Emmanuel Sánchez y Rosel Canaca Ballesteros, ambos piden oración por Honduras. No sabemos exactamente qué está pasando, pero vamos a orar por la nación de Honduras. También oración por Vilma, dice la hermana Virginia, pide oración por su nuera Vilma para que salga bien en los exámenes que se fue a hacer. Familia Argueta. Pedimos oración por hermana Adela Girón porque se encuentra mal de salud. Familia Argueta y familia García. Hermano Manuel Argueta pide oración por su esposa que se encuentra mal de salud. Así que hay varias necesidades. Y yo le invito, hermano, a que cerremos nuestros ojos y vamos a orarle al Señor. Señor, en esta noche tu pueblo nos hemos reunido. Primeramente, Señor, con corazones agradecidos, llenos de gratitud, Señor, reverentes.
Hemos llegado, Señor, a este lugar con el deseo, Señor, de estar en tu presencia, de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor, y de ser alimentados a través de tu palabra. Señor, nos encomendamos en tus manos esta noche para que seas tú, Señor, instruyéndonos, enseñándonos, Señor Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que a través de internet también, Señor, están ahí. Te pido, Señor, les bendigas. Así, Señor, nos unimos a las necesidades que hay entre tu pueblo, Señor. Ponemos en tus manos la nación de Honduras, Padre. Desconocemos exactamente, Señor, qué es lo que está pasando, pero tú tienes el control, Señor, de todo. No dudamos de eso. Te pedimos, Señor, de que seas tú obrando, Señor, en favor de tus hijos, en favor de tu pueblo en ese lugar. Señor, pedimos también por la salud de nuestra hermana Adela Girón. Señor, restablece, Señor, su salud ahí donde se encuentra, en ese lugar, Padre, que ella pueda ser revitalizada en este momento. También, Señor, te pedimos por la esposa de nuestro hermano Manuel Argueta. Señor, sé tú moviendo tu mano poderosa, Señor, de sanidad. Gracias, Señor, te damos. También oramos por Vilma, Señor, para que seas tú obrando, Señor, en esos exámenes que se va a ir a hacer. Señor, que todo esté bien, bajo control. Gracias, Señor, te damos por todo. Bendito es tu nombre, oh Dios. Amén. Muy bien, tenemos entonces ahí la porción, hermanos. Vamos a darle lectura. Y dice Primera de Pedro 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Repitamos el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Puede sentarse, hermano. Muy bien. Tenemos, hermanos, una enorme bendición de compartir una vez más acerca de la Biblia. Con esta vez, con ahora, son ya 6 estudios que le estamos dedicando a la Biblia. Y eso a mí me llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque es nuestro libro, ¿verdad? Es el libro, es la palabra de Dios. Y a través de ella nosotros hemos sido transformados. Y es el libro por el cual regimos nuestras vidas. Es el libro por el cual la iglesia también se rige, se dirige. Entonces, creo que vale la pena dedicar los estudios que sean necesarios para que nosotros nos enamoremos más de la Biblia. En esta noche vamos a estar hablando acerca de las traducciones y versiones de la Biblia. Hay mucha controversia a veces con respecto a las nuevas versiones que han salido, y en esta noche espero poder ayudar para que entendamos bien de qué se trata una versión y de qué se trata otra. Entonces, para comenzar, hermanos, la Biblia está traducida a unos 2,454 idiomas. Esto es increíble. Es el libro más traducido de toda la historia de la humanidad. 438 de esta cantidad es traducción completa, y el resto solo el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Entonces, es el libro más difundido, el libro más traducido de la historia humana. Esa es la Biblia. Entonces, vamos a hablar, dije, de las traducciones. Una traducción, como definición, es la transliteración de los idiomas originales al lenguaje propio de un pueblo. Eso es una traducción, ¿verdad? Una transliteración de los lenguajes originales al lenguaje propio de un pueblo. Eso es básicamente una traducción de la Biblia. Y en toda traducción, hermanos, lastimosamente, es inevitable que se pierda algo de la esencia del original. Yo no sé cuántos recuerdan que el hermano Jeffrey a veces le ha tocado traducir, ¿verdad? En los eventos al aire libre, cuando alguien viene que no habla español y está por ahí, entonces se le pone
un aparatito en el oído y él comienza a traducir. Ahora, ¿qué porcentaje logra traducir, hermano Jeffrey? Ahora nos vamos a revelar aquí. ¿Qué porcentaje del 100% usted cree que logra traducirle al oyente? 65, dice. Logra traducir un 65. Ese es un buen trabajo, hermano. Pues cuando traducimos, cuando se traduce la Biblia a las lenguas comunes nuestras, ¿cuánto se pierde cuando traduce el hermano Jeffrey? Se pierde un 35%, ¿verdad? Haciendo su mejor esfuerzo, obviamente. Cuando traducimos la Biblia, cuando se traduce la Biblia, hermano, hay un porcentaje también que se pierde. Y se pierde un 15%. O sea que las mejores versiones, las mejores traducciones han logrado conservar un 85% de lo original, del mensaje original que Dios le dio a los profetas, que Dios le dio a los apóstoles. Eso es importante. Entonces, otra cosa que debemos entender nosotros, que hoy día no tenemos nosotros a nuestra disposición la carta original que Pablo le escribió a los romanos, por ejemplo. No la tenemos. No tenemos los escritos originales del profeta Isaías. Se perdieron. Ya no están. Y gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque si estuvieran manuscritos originales de estos siervos de Dios, el mundo, la gente los idolatrara, los adorara. Entonces Dios en su sabiduría no permitió que esos manuscritos se conservaran hasta hoy día, porque la gente hiciera eso, ¿verdad? Pero por otro lado, eso genera otro problema, ¿verdad? Cuando veamos textos difíciles, textos oscuros, entonces no tenemos los manuscritos originales para ir a comprobar qué fue lo que Dios le dijo a Pablo o a Isaías, por ejemplo. ¿Me estoy dando a entender? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora entonces? Tenemos copias de copias de copias. Eso es lo que tenemos hoy día. No tenemos nada original. O sea, usted en sus manos tiene la Biblia Reina Valera, ¿cierto? Pues la Biblia no comenzó a existir con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Esa publicación comenzó en el año de 1569, pero la Biblia ya tenía 1569 años de existir. Entonces, esto lo digo porque a veces defendemos una versión sobre otra y creemos que esta es la pura, la que Dios nos entregó. No, lo que Dios le entregó al ser humano fueron los manuscritos originales, ¿verdad? Pero de ahí se han venido haciendo copias de copias de copias y además traducciones. Agreguémosle ese ingrediente. Han tenido que hacerse traducciones de esas copias, de las copias. Entonces Dios inspiró a los autores originales de una manera infalible, pero los trabajos de traducción, hermanos, están sujetos a error. Espero no asustarlos esta noche, ¿verdad? Yo quiero que usted conozca más acerca de ese libro que tanto dice que ama, ¿verdad? Que tanto dice que lo dirige a usted y que usted se dirige por él, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer totalmente, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, quiero hablar de la primera traducción conocida. Esa primera traducción conocida fue la Septuaginta. Y esto estamos hablando del año 250 antes de Cristo. Entonces estamos hablando nomás del Antiguo Testamento. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo, correcto. Entonces la Septuaginta fue la traducción del hebreo al griego. Si usted va a ir escribiendo, yo veo a muchos ahí con su lapicero. La Septuaginta fue la primera traducción, porque estamos hablando hoy de traducciones de la Biblia. Entonces es básico. Mire, yo le voy a decir esto. Muchas veces nos interesamos
en conocer el origen de muchas cosas. Mire, si usted se mete a internet, va a encontrar ahí hasta el origen del chupacabras. Si usted le da ahí a búsqueda, usted va a encontrar tanta tontera, hermano, que la gente anda buscando el origen, el inicio, cómo comenzó tal cosa. Entonces sería injusto, ¿verdad?, que nosotros no nos interesamos, no nos interesemos por el origen de nuestra Biblia, ¿verdad? El que es aficionado a un equipo de fútbol sabe en qué año se fundó, sabe en qué año ganó la primera copa, sabe quién fue el primer jugador estrella, sabe de los principios, ¿verdad?, de su equipo favorito o de su partido político, de la nación, los principios de esta nación. Aunque venimos de lejos, la mayoría tenemos un conocimiento básico de cómo comenzó esta nación, ¿cierto? Yo creo justo que sepamos cómo comenzó la Biblia, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál les dije que fue la primera traducción? La Septuaginta. ¿Y en qué consistió la Septuaginta? La traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Perfecto, vamos bien. Esa fue la Septuaginta. Fue hecha por un grupo de 70 ancianos, por eso le llaman la Septuaginta o la versión de los 70. Se conoce de las dos formas. Fueron 70 rabinos judíos, 70 ancianos judíos que se dedicaron días, meses, años, incluso a hacer la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Eso fue hecho a petición de Ptolomeo Filadelfo II. Él era dueño de la biblioteca de Alejandría. Y entonces, esta traducción fue hecha con fines culturales y no espirituales. Fue hecha, les dije, aproximadamente en el año 250 a.C. Muy bien. La siguiente traducción, hablemos de la segunda traducción de la que tenemos registro, es la traducción de la Biblia, le llaman la Vulgata Latina. Esa es la siguiente. La Vulgata Latina, esta Biblia, esta traducción fue hecha por Jerónimo. La Biblia, la Iglesia Católica le llama San Jerónimo. Aquí le vamos a llamar Jerónimo, así se llamaba. Entonces la hizo Jerónimo, este personaje, más o menos, ahí yo creo que lo tienen en pantalla ustedes. Él fue el que tradujo la Biblia. Estamos hablando ahí de el hebreo y del griego, ¿a qué idioma? A latín. Esa es la segunda traducción, del griego y el hebreo al latín, más o menos por el año 382 aproximadamente. ¿Quién le pidió a este señor que hiciera ese trabajo? El Papa Damaso primero, y se llamó la Vulgata Latina, ¿verdad? Esa es la segunda traducción, del hebreo y griego al latín. El latín en ese momento era el idioma de moda, o el idioma del pueblo. Cualquiera hablaba ese idioma, por eso se tradujo a ese idioma. Muy bien. Entonces, la lectura de la Biblia, hermanos, se prohibió por parte de los laicos. Se fue prohibida que la gente leyera la Biblia o tuviera un ejemplar de la Biblia. Se prohibió durante el papado de Inocencio II. Él fue el primero en prohibir categóricamente que la gente pudiera leer la Biblia, o mucho menos que tuviera un ejemplar de la Biblia en su casa. Para comenzar, era carísimo, porque la Biblia y todo libro se escribía a mano, cada uno. Pero el que pudiese adquirir un ejemplar de la Biblia estaba prohibido. Estamos hablando aquí de la Iglesia Católica, ¿verdad? En el año de 1199 y en los sínodos de Toulouse, Francia, 1229, y Tarragona, España, 1234, se prohíbe la posesión de traducciones en lenguas comunes. Fíjense cómo este es un plan de Satanás, ¿verdad? Tener
a la gente, tener al pueblo lejos de la palabra de Dios. ¿Qué es eso, verdad? De prohibirle a la gente que lea la Biblia o que la estudie. Aquí nosotros le decimos lo contrario, le exhortamos a que usted la escudriñe. Pero la historia del catolicismo romano ha sido lo opuesto, prohibirle a la gente eso. Pero si la palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo Jesucristo. Entonces, incluso en 1486, el arzobispo de Maguncia prohíbe, bajo pena de excomunión, que se impriman copias de la Biblia. Y ese es el panorama de la Biblia. Ahora, ¿con qué facilidad usted compra una Biblia, verdad? Y tiene más de una, me imagino. Y la lee a la hora que quiere. Y puede viajar con ella a donde quiera. Y si se hospeda en hoteles, algunos de ellos tienen ahí Biblias, ¿verdad? Fíjense cómo está hoy al alcance de nosotros. Pero por siglos la Biblia se mantuvo escondida del pueblo. Aproximadamente en el siglo XIV, John Wycliffe, él fue un pre-reformador, John Wycliffe. Él hizo una traducción de la Biblia al inglés utilizando la Vulgata Latina. Ahí lo tienen en pantalla también. John Wycliffe, él fue un pre-reformador y él hizo una traducción de la Biblia utilizando la Vulgata Latina. ¿Quién había hecho la traducción de la Vulgata Latina? La había hecho Jerónimo, ¿verdad? Entonces de ahí él se basó para hacer una traducción al inglés. Pero eso, ¿qué le causó? Eso ocasionó que la iglesia católica lo excomulgara, ¿verdad? Y no pudieron matarlo, pero cuando él murió, condenaron todas sus doctrinas y todos sus escritos. La Biblia que él había traducido, los libros que él había escrito, fueron quemados 44 años después que él había muerto. ¿Y sabe qué más hicieron con él? Fueron a desenterrar sus huesos. O sea, era tanto el odio, quemaron, fueron a exhumar su cuerpo, sacaron sus huesos y los quemaron. No lo pudieron quemar en vida, pues lo quemaron muerto, aunque sean los huesos. Eso expresó el odio de la iglesia católica hacia aquellas personas que se interesaban en que la Biblia estuviera al alcance del pueblo. Entonces, imagínense todo el precio que muchos han tenido que pagar por la Biblia. En 1522, ahí surgió otra versión de la Biblia, la Políglota Complutense, así se llamó. Esta la habían comenzado a elaborar en 1502 en la Universidad de Alcalá, bajo la dirección del cardenal Francisco de Cisneros. Se publicaron 600 copias y contenía un texto paralelo en los idiomas hebreo, latín y griego. Estamos hablando por ahí del 1522. Sin embargo, este señor, este cardenal Cisneros, no, él murió y no logró ver su obra completada. Entonces, tenemos luego a Erasmo de Rotterdam. Este señor es famoso porque él tenía un corazón de reformador, pero nunca salió de la iglesia católica. Él era filósofo, él era humanista, era sacerdote, era un gran intelectual de su época. Y entonces él, cuando vio que el anterior había muerto y no había, Francisco de Cisneros había muerto y no había completado su obra, él se aceleró. Él dijo, esta es mi oportunidad para yo hacer mi traducción. Y así fue. En 1516, él publicó su traducción al griego
en 1516. A esa traducción le llamaron el Textus Receptus, o el texto recibido. Así es, más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, él tradujo de 7 manuscritos de copias, pero con esos 7 manuscritos él no logró completar todo el Nuevo Testamento. Entonces, lo que no alcanzó a completar con los manuscritos, lo tradujo de la Biblia que se había escrito en latín, de la Vulgata Latina. Entonces, de ahí él hizo una mezcla, ¿verdad?, para traducir al griego de la época de 1516. Tradujo de algunos manuscritos, 7 nada más encontró, y el resto lo tradujo de la Vulgata Latina. Y ojo, de allí proviene nuestra Reina Valera, de la traducción que hizo ese señor Erasmo de Rotterdam. De allí viene la Biblia Reina Valera, de la traducción que él hizo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, hasta aquí no hay traducciones a las lenguas de los pueblos. No hay traducciones al alemán, al inglés, al francés, al español. No hay traducción todo ha venido dando vueltas en el mismo lugar. Primero, del hebreo al griego. De ahí, del griego al latín. Luego, del latín, de regreso al griego y al hebreo. Pero no hay traducciones a idiomas comunes. Entonces, la primera traducción a una lengua común la hizo William Tyndale. Él la hizo en 1526 al inglés, ¿verdad? De ahí. Y sabe, como premio, ¿cuál fue el premio de este señor por haber traducido la Biblia? La hoguera. Lo quemaron. Al anterior no lo lograron quemar vivo. Les dije que ya muertos sacaron sus huesos y los quemaron. Pero a este sí lo lograron agarrar vivo, el señor Tyndale, y a la hoguera. Imagínense el premio, el precio que estos hombres tuvieron que pasar para que la gente tuviera una Biblia en sus manos. Ese fue el premio. Lutero hizo su traducción al alemán también, basándose en la traducción que había hecho Erasmo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de la traducción a nuestro idioma, ¿verdad? Al castellano. La primera traducción, y yo traía estas Biblias, pero las dejé ahí en mi maleta. Quería mostrárselas, pero si usted quiere al final verlas, se acerca a mí y yo las traigo. La primera traducción al español, hasta entonces no teníamos Biblia en español. Todavía no. Cuando comienza la primera traducción al español, fue publicada en 1569. Ahí comienza, hecha por Casiodoro de Reina. A esa le llamaron la Biblia del Oso. En el año 2000, las Sociedades Bíblicas Unidas imprimieron 2000 ejemplares para celebrar los 2000 años de cristianismo. Pues una de esas es la que yo tengo ahí. Si usted la quiere ver al final, yo se la muestro. Tiene el español de esa época y ha procurado conservar el tamaño, el papel, la portada, todo como fue publicada en esa época. Entonces, hasta 1569 hubo la primera Biblia en español publicada por ¿quién? Casiodoro de Reina. Ahora, en 1602, un señor que se llamaba Cipriano de Valera le hizo la primera revisión. Entonces, si usted agarra el apellido de Casiodoro y de Cipriano, ¿cómo queda entonces? Reina Valera. De allí viene el nombre de nuestra Biblia, Reina Valera. Fueron dos monjes españoles. Pero cuando la Reforma estalló, ellos se unieron a la Reforma. Y se cuenta que ya los tenían en la mira, la Iglesia Católica, y entonces los iba a condenar a la hoguera. Fue en un monasterio, ellos eran monjes, entonces ya los tenían en la mira porque ese monasterio había sido influenciado por la Reforma, y entonces iban a condenar a la hoguera a todos los monjes que ahí estaban. ¿Qué sucede? Ellos se lograron dar cuenta
y 11 de los monjes lograron escapar antes de que la Inquisición llegara, antes que los quemaran vivos. Estos 11 monjes lograron escapar. Entre ellos, entre estos 11, iban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Cada uno de ellos agarró distintos destinos. Casiodoro de Reina tomó rumbo hacia Suiza, donde allí se creía que él iba a tener apoyo, que él iba a ser resguardado, pero no fue así, ¿verdad? Él llegó a Suiza y tuvo que huir pronto de Suiza, fue a Inglaterra, pero en ese movimiento, en ese ir y venir, él ya había comenzado la traducción de la Biblia al español. Entonces, al final logró publicarla en Basilea en el año de 1569. Pero oiga lo interesante, no sé si usted lo está captando, cómo hombres han tenido que dar su vida, han tenido que huir, han tenido que salir exiliados de su nación, han tenido que ser encarcelados. Un precio tan alto, hermanos. ¿Por qué? Por amor a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que esto, más que una reseña histórica, nos sirva a nosotros. Preguntémonos, ¿cómo yo me identifico con la Biblia? ¿Sería capaz yo de todas esas cosas? ¿De dar mi vida? ¿De ir a la cárcel? ¿De salir exiliado si fuera posible? Esas cosas, hermanos, estas historias de estos varones nos enseñan mucho a nosotros, ¿verdad? Porque la actitud del cristiano promedio es no estudiar la Biblia, es no escudriñarla, solo lo que aquí se enseña y luego hasta el siguiente culto, donde el predicador dice, abran su Biblia en tal lugar, hasta entonces se vuelve a abrir, ¿verdad? Yo creo que Iglesia del Siloé debe hacer la diferencia, ¿verdad? Y no tener el comportamiento del cristiano promedio. Entonces, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? En 1602, Cipriano de Valera hizo la revisión a la versión, a la traducción que había hecho Casiodoro de Reina en 1569. La de 1569 se conoce como la Biblia del Oso y la de 1602 como la Biblia del Cántaro. Eso es debido a lo que había en sus portadas. No decía Santa Biblia, como ahora dice su Biblia ahí, Santa Biblia. ¿Por qué? Porque si decía así, era un peligro. Era lo más seguro que iba a ser detectada y la iban a interceptar y no iba a llegar a manos del pueblo. Entonces le ponían portadas que no fueran religiosas para no llamar la atención. Imagínense. Estoy tratando de transmitirle el ambiente en el que nuestra Biblia Reina Valera inició, ¿verdad? En medio de mucha turbulencia, en medio de mucho conflicto, mucha inseguridad, ¿verdad? Yo creo que vale la pena que nosotros valoremos el esfuerzo que estos hombres de antaño hicieron. La King James, esa se publicó en 1602. Aquí nos estamos pasando al inglés ya. En 1636 se hizo una primera traducción al chino. ¿Cuántos hablan chino aquí? Nadie, bueno. La Reina Valera, por su parte, tuvo unas revisiones de parte de las Sociedades Bíblicas Unidas, la SBU, así se abrevia. En 1862 tuvo una revisión la Reina Valera en la Universidad de Oxford. En 1909, esa versión también la tengo yo, se hizo otra revisión y la siguiente en 1960, yo creo que es la que tenemos todos aquí, ¿verdad? La de 1960. Después de esa han habido dos revisiones más, una en 1995 y la otra en 2011. Se llama Reina Valera Contemporánea. Entonces, esta Reina Valera, hermanos, es la que ha transformado almas a lo largo de 500 años aproximadamente, ¿verdad? Es la Biblia con la que Dios ha bendecido a la gente de habla hispana. Es la que más confiamos,
¿verdad? Es con la que más nos identificamos. Yo crecí con esa, ¿verdad? Desde, yo soy cristiano desde que nací, desde mi infancia. Me llevaban a la iglesia, me convertí a Cristo a los 11 años, fui bautizado a los 12 años y toda mi trayectoria como cristiano ha sido la Reina Valera. Entonces, ahora hay nuevas versiones, algunas son criticadas y esta es la segunda parte de la enseñanza que quiero dar hoy. Espero que el tiempo me dé y vamos a entrar a unas diapositivas que traigo yo por acá. Entonces, si hacemos un repaso de lo que he dicho hasta ahorita, ¿cuál fue la primera traducción de la Biblia? Septuaginta, muy bien. ¿Y la siguiente traducción cuál fue? La Vulgata Latina, muy bien, esa, la Vulgata Latina. ¿Y luego? La Políglota Complutense. Y después viene Erasmo, ¿verdad? Con su traducción. En 1516, y de ahí para acá ya la Biblia se fue traduciendo a las lenguas populares, ¿verdad? A partir de Erasmo lo que hizo fue unificar, porque antes los que querían traducir a una lengua local tenían que ver el montón de manuscritos y no podían hacer un consenso. Entonces con la traducción de Erasmo se unificó el texto y a partir de ahí se tradujo al alemán. A partir de la traducción de Erasmo se tradujo al español, al inglés y así sucesivamente a las siguientes, a las demás lenguas, ¿verdad? A los demás idiomas. Entonces, ese señor Erasmo es muy, muy importante, ¿verdad? Ahora, para traducir, ahora vamos a hacer un recorrido. No sé si me acompaña. Para traducir, imaginémonos. Ahora, usted y yo necesitamos hacer una traducción de la Biblia. Imaginemos que la Biblia todavía no ha sido traducida al castellano. Pongámonos nosotros ahora en el 2017 en los zapatos de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Para traducir nosotros, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos partir de una base, ¿verdad? Desde una lengua original, que sería la fuente, a una lengua receptora, que sería el destino. Entonces, a esa lengua original se le llama base textual. Ya estamos ahí, ¿verdad? A esa lengua original se le llama base textual, que sería el texto o conjunto de textos a partir de los cuales se realiza una traducción. Estamos imaginando que nosotros vamos a hacer una traducción de la Biblia hoy, en el 2017. Porque quiero llevarlos a algo bien, bien importante. Existe algo que se llama variante textual. Es una diferencia de lectura entre distintos manuscritos. Ese sería un problema que usted y yo tendríamos que enfrentar si quisiéramos hacer una traducción. Porque al ir a los manuscritos, a las copias de las copias, ¿verdad? Hallaríamos mucha diferencia entre un manuscrito y otro. Y entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Hay una ciencia que se llama crítica textual. Esa ciencia busca determinar la variante textual más cercana al texto original probable y sirve para saber cuál se aproxima más a lo que escribió Pablo, por ejemplo, o Isaías. Entonces, ¿cómo nos llega la Biblia a nuestras manos? En primer lugar, el autor divino. ¿Quién es? Dios. Dios le entrega el mensaje ¿a quién? A un autor humano. Puede ser Isaías, Jeremías, Pablo, Lucas, etc. Y ellos trasladan el mensaje ¿hacia dónde? Hacia un texto, hacia un manuscrito. Mire, si hasta ahí llegara la situación, no hay problema. Hasta ahí no hay error, hasta ahí todo está bien, ¿verdad? El problema es cuando comienzan las copias. Copias del texto original. Copias de copias de copias. Y entonces allí se va, hay un margen de error, ¿verdad? Y luego, aparte de las copias,
¿Qué siguen? Las traducciones. Y después, el lector contemporáneo que somos usted y yo, ¿verdad? Pero más o menos ese es el proceso donde la Biblia inicia desde Dios, pasando por el autor humano, pasando el mensaje a unos textos originales, pero de ahí vienen las copias, vienen las traducciones y luego el lector contemporáneo. Entonces, quiero mostrarles algunos manuscritos importantes que se han encontrado. Número uno, el Código Vaticano. Este data del siglo IV después de Cristo y fue conocido hasta cuándo. Hasta 1889 o 1890. Por ahí, por esa fecha, fue conocido este manuscrito importante. Luego tenemos otro. Mira, hay más de estos cuatro, pero yo quise señalar estos cuatro más importantes. Tenemos en segundo lugar el Código Sinaítico. Este también data del siglo IV y fue descubierto en 1844, entre 1844 y 1859, más o menos. En tercer lugar, el Códice Alejandrino. Este data del siglo V y salió a la luz en el año de 1627. Y los más famosos, yo creo que esto usted los ha escuchado, los rollos del Mar Muerto. Son los más recientes. Se descubrieron apenas en 1947. Le llaman los de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Se descubrieron en 1947 y datan, oiga, desde el año 150 antes de Cristo al año 70 después de Cristo. O sea, estamos yendo a la fecha más cercana que Jesús estuvo en la tierra. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Existen hoy día alrededor de 5.300 a 5.500 manuscritos. Esa es una bendición, hermanos. Porque hay otros libros de filósofos como Sócrates, el que escribió la Ilíada, la Odisea, que solo hay 7 copias de manuscritos antiguos y que datan de más de 1000 años de diferencia a cuando se escribió originalmente. Ahora imagínense, los rollos del Mar Muerto datan, todavía Cristo no había nacido, desde el año 150, pasaron por el periodo de Cristo y cubren hasta el año 70. Esa es una bendición. Entonces, pero hoy día tenemos enorme cantidad de manuscritos, entre 5.300 a 5.500. Se estima que entre ellos hay unas 200.000 variantes. Ese es el problema que tendríamos para traducir hoy la Biblia a nosotros. Tanta variante que hay. Pero déjeme explicarle un poco más. No existe un manuscrito entre esos 5.500 que sea 100% igual a otro. Entonces, para que vea el trabajo que hacen los que traducen la Biblia hoy día, las traducciones nuevas, el problema que tienen que enfrentar. Ahora, según las Sociedades Bíblicas Unidas, hay solo 1.700 variantes importantes. De las 200.000, las Sociedades Bíblicas Unidas dicen solo hay 1.700 importantes. Hay 7 octavas partes de estos manuscritos que no requieren mayor esfuerzo para traducirlos porque están claros. Ahora, de la octava parte restante, la mayoría de las variantes se refieren a cambios de orden u otras trivialidades. Por ejemplo, en un manuscrito dice Jesucristo, pero en otro dice Cristo Jesús. Entonces, eso no significa un gran problema. Eso no es una gran variante. O un manuscrito termina con amén y el otro no le puso amén. Eso no es una gran variante. ¿Qué otra variante puede ser? Antes escribían unidas las palabras. Nosotros, a cada palabra hay un espacio. Antes, estos manuscritos, no había espacio entre una palabra y otra. No habían signos de puntuación.
Entonces, cada una de esas cositas dicen que es una variante. Por eso se oye una enorme cantidad, 200,000. Pero son cositas así, pequeñas, pequeñas. Entonces, solo una palabra de cada 1,000 se trata de una variante importante. Y eso es lo que vamos a establecer. Como es la palabra de Dios, hay que trabajar esa milésima parte para averiguar cuál es la mejor variante de todas las que existen. Entonces, estas son partes técnicas, hermanos, que quiero explicar para llegar a las versiones actuales, ¿verdad? Entonces, si usted y yo necesitaríamos hacer una traducción de la Biblia, ¿qué base textual escogeríamos? Solo tenemos dos opciones. La primera es el texto crítico, o sea, 5,500 manuscritos que datan desde los primeros siglos. Y la segunda opción es el Textus Receptus. Es el que tradujo Erasmo de Rotterdam, ya hablé de él. Y él dije que solo usó 7 manuscritos que databan del siglo 10 al 12. Estamos hablando de lejísimos del periodo de Cristo. Estamos hablando de 1200 años después de Cristo. Esa sería una opción. Pero la otra, por un lado, yo tengo solo 7 manuscritos con más de 1,000 años después de Cristo. Y por otro lado, yo tengo 5,500 del siglo en que Jesús vivió. Yo le pregunto a usted, ¿cuál fuente usted escogería? ¿Los 7 que son mucho tiempo después de Cristo o los 5,500 que son más contemporáneos a Jesús? ¿Me estoy explicando? ¿Qué fuente usted escogería? ¿Cuál? Los más cercanos. Y esos son los 5. Además, hay más cantidad y son más cercanos a Cristo. Y por otro lado, tenemos solo 7 y son más lejanos a Cristo. No los estoy confundiendo. ¿Ok? Entonces, yo creo que por lógica, nosotros escogeríamos el texto crítico, ¿cierto? Que son 5,500 y más cerca de Cristo. Entonces, eso, justamente eso es lo que han hecho las nuevas versiones. La NBI, la NTV, la Biblia Textual, las versiones que han surgido ya hoy en, de los 1900 para acá, 1950 para acá, 1960, es exactamente lo que han hecho. Por un lado dicen, solo tengo 7 y son muy, muy viejos después de la fecha de Cristo. Y por otro lado tengo 5,500 más cercanos a la fecha de Jesús. Entonces, es eso lo que han hecho. No se me asuste. El Textus Receptus, o el texto recibido, que es el de Erasmo, en 1516, sigo hablando de él, desde su publicación sufrió diversas modificaciones en ediciones posteriores. Por ejemplo, abra su Biblia en 1 Juan 5, 7 y 8. 1 Juan 5, 7 y 8. ¿Lo tiene? Dice así, nuestra Reina Valera, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son 1. Bien, ese texto, Casiodoro de Reina lo incluyó en la Biblia del Oso, la publicación de 1569, ¿por qué? Porque se basó en la tercera edición del texto recibido, que es el de Erasmo, ¿verdad? Pero Erasmo no lo había incluido en las primeras 2 ediciones. Entonces, por eso Lutero no lo incluyó. Si usted va a la Biblia de Lutero en alemán, no existe ese versículo, porque él se basó en las primeras 2 ediciones del texto de Erasmo, y Erasmo no lo incluyó ahí. Erasmo lo incluyó hasta en la tercera edición, en 1550. ¿Y la Reina Valera cuándo fue publicada?
1569. Entonces ya estaba esta tercera edición y de ahí viene. Entonces, ahora, dicen los que no están de acuerdo con estas nuevas traducciones, dicen, allí está botando la doctrina de la Trinidad. Si le quita ese texto a las nuevas versiones, no lo traen. La NBI no lo trae, la NTV no lo trae, todas las nuevas traducciones no lo traen. Entonces, dicen, allí está atacando la doctrina de la Trinidad, porque ahí habla claro de la Trinidad. Ahora, yo le pregunto, ¿la Trinidad depende de ese solo versículo? Cuando hemos dado la doctrina de la Trinidad, hemos dado muchísimas citas bíblicas. Es más, yo creo que ese ni lo hemos mencionado, ni el pastor ni yo, creo, no estoy seguro. Pero la doctrina de la Trinidad no depende de un versículo, ¿verdad? Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, no es cierto, no es cierto. Entonces, ahora quiero llegar a donde quiero llegar. Entonces, ¿cuál sería la mejor traducción de la Biblia? Ya les dije, tenemos las dos opciones, ¿verdad? La Reina Valera, que viene desde el texto de Erasmo, y que él solo tuvo 7 manuscritos antiguos, lo demás lo tradujo de latín. O tenemos la otra área, ¿verdad? Ahora bien, yo le respondo con otra pregunta a usted. Si usted me pregunta a mí, hermano Mario, entonces, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Para qué la quiere? ¿Para qué la quiere? ¿Para ir a la iglesia cada 15 días con ella? Pues ni se debiera preocupar cuál compra, cuál usa, y tenerla de esos 15 días ahí arrumbada, empolvada. Entonces, no debería preocuparse, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor versión? Si ese es su caso, espero que no hayan de esos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si la quiere para evangelizar, ¿verdad? Estas traducciones nuevas tienen un lenguaje fresco, ¿verdad? Un lenguaje que el amigo entiende y llama la atención, ¿verdad? Pero al ir a las versiones antiguas, es un español que hoy ya no se usa, ¿verdad? Más de 60 años ya, y los idiomas van cambiando, van moviéndose. Entonces, si usted la quiere para evangelizar, pues ya estamos hablando de otra cosa. Si usted la quiere para predicar, por ejemplo, en la célula, o los que predicamos desde aquí, ¿verdad? Entonces ya la situación ya va cambiando. Si la quiere para escudriñarla y profundizar en ella, hermano, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿para qué la quiere usted? Esa es la pregunta. Quiero compartirles lo siguiente. Hay 3 estilos de traducción, aparte de lo que ya dije de los manuscritos, 7 y 5500. Hay 3 estilos de traducción. El número 1, literal o formal, y esa es nuestra Reina Valera. La Reina Valera es una traducción literal o formal. ¿Qué es eso? Traduce palabra por palabra. Pero a veces no es la mejor manera de traducir. Y aquí les va el ejemplo del inglés. National Fire Protection Association. No estoy hablando lengua. Eso, si yo lo traduzco literal del inglés, ¿cómo diría? National Fuego Protección Asociación. ¿Tiene sentido eso en español? No. No tiene sentido si traduzco literalmente, pero si digo Asociación Nacional de Protección contra Incendios, ahí sí tiene sentido. Y es lo que en inglés quiso decir, ¿cierto? Bien. Entonces, ve el problema de una traducción literal, palabra por palabra, puede conducirnos a eso. Y les voy a dar un ejemplo. Vamos a Salmo 81, versículo 10.
Ah, pero va a ser en la... No sé si alguien por casualidad tenga la, la Reina Valera, pero la versión de 1909. Si por casualidad alguien la tiene, nos ayudaría mucho. Salmo 81:10. Lo voy a leer yo en la versión de 1909. Reina Valera siempre, pero 1909 dice: Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca y henchirla he. Ahí le leí Reina Valera, pero la versión 1909. ¿Qué habían hecho en ese entonces? Traducir de una manera lo más literal posible. Pero pues ahora nos quedamos algo perdidos, ¿cierto? Si yo le digo a la mano Andrés, ensancha tu boca y henchirla, se va a quedar, tío, y eso, ¿qué me quieres decir? Ajá, pero veamos la misma Reina Valera, pero ya la traducción de 1960, que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Ahí sí ya nos estamos entendiendo. Entonces usted va viendo la necesidad de ir haciendo revisiones, de ir haciendo nuevas traducciones, porque el idioma va cambiando. Entonces ese es un estilo de traducción, ¿verdad? El literal o formal. Pero tenemos un segundo estilo, la traducción dinámica. ¿Cuál es esa? Es aquella que intenta expresar la idea del autor del texto base, dando más importancia al significado que a la literalidad. No implica la traducción palabra por palabra, sino que consiste en reproducir en la lengua receptora el equivalente natural más próximo posible del mensaje de la lengua de origen. Esa es una traducción dinámica, y ahí se encuentran las traducciones modernas. Son traducciones dinámicas. Ejemplos de traducción dinámica. Vamos a ver Juan 9:24. Abra su Biblia en Juan 9:24. Dice así nuestra Biblia Reina Valera, Juan 9:24. Entonces, ya lo tenemos todos. Entonces, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Si yo les digo a ustedes, den gloria a Dios, ¿qué van a hacer? Dar gloria a Dios, ¿verdad? Decir gloria a Dios. Incluso aplaudir si es posible. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Mire. ¿Ve? Porque eso es lo que entendemos, ¿verdad? Y según nosotros ahí nos estamos imaginando que estos hombres le dijeron a este que había estado enfermo que diera gloria a Dios. Pero ahora yo lo voy a llevar a una versión diferente de las nuevas traducciones que hay hoy. Oiga el sentido. Voy a leer el mismo versículo, 9:24. Dice así: Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, oiga, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. ¿Ve la diferencia? La anterior decía, da gloria a Dios. Aquí nos dice, júralo por Dios. Entonces, es fácil, si usted no es un estudiante serio de la Biblia, sacar una herejía de versículos que usted los va a entender en su contexto hispano en el año 2017, ¿verdad? Pero esto fue escrito en un contexto judío hace 2000 años. Entonces, de ese problema le pueden librar una versión más moderna, más reciente. Vamos a ver Salmo 41:9.
Dice la Reina Valera. Voy a esperar que lo tengan todos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. A algunos nos puede parecer claro, a otros nos puede dar una idea confusa. Alzó contra mí el calcañar. ¿Qué entendemos? Alzó contra mí el calcañar. El calcañar es la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, alzarlo sería así o así, no sé. Eso entendemos. Ahora, yo les voy a leer una versión de las nuevas. Dice así: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla. ¿Verdad que entendemos más claro? Bien. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad?, entre las versiones modernas y las antiguas. Salmo 133:1 no lo busquen, yo creo que el tiempo se me está yendo, necesito avanzar, pero allí también encontramos un caso similar. Entonces, si traducimos literal del inglés la frase of course, diríamos de curso, ¿cierto? Pero esa no es una traducción correcta. ¿Qué quiere decir los de habla inglesa? Por supuesto, claro, ¿verdad? Pero si lo traducimos literal, le robamos el sentido que en inglés quiere decir, ¿verdad? Hoy me he metido a hablar inglés, mire. Bien, ahora tenemos una tercera forma de traducir la Biblia. Es la combinación de ambas, las dos anteriores. Una era literal y la otra era dinámica, ¿verdad? Entonces, la tercera forma de traducir es combinando ambas. Es una serie de traducción óptima, una combinación de las dos anteriores. O sea, tan literal como sea posible y tan dinámica como sea necesario. Ustedes saben de este versículo, Mateo 5:18. Vamos rápido ahí. Mateo 5:18. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la pregunta es: ¿ya existía la jota cuando Jesús dijo estas palabras? No existía. La jota es la última letra que se ha inventado en el alfabeto español. Entonces, ¿por qué aquí dice J? Por ejemplo, ¿cómo les pruebo eso? ¿Cómo se escribe México? Con X. ¿Por qué no se dice México? Si alguien dijera México, se le quedarán viendo. Es México, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque antes la X desempeñaba el papel de la J. No existía la J. Entonces, si usted ve la Biblia, las Biblias viejas que yo ando ahí, y las fojea hoy después del culto, va a ver que no existe una J en toda la Biblia. Donde va J es X la que tiene. Y estamos hablando de 1569. O sea, la J es reciente, que se ha inventado en el alfabeto español. Entonces, ¿por qué aquí dice J? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, ahora voy a leer la versión reciente. Dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué hacen estas versiones modernas? Adaptar, ¿verdad?, a nuestro contexto, a nuestra lingüística, a nuestras condiciones, lo de los manuscritos o de las copias que se tienen. Primera Juan 2:1 traduce abogado. Si quieren, no vayamos ahí, pero abogado tenemos pues para con Dios a Jesucristo el justo. Bien, entonces la profesión de abogado no existía en esta época tampoco. Entonces, ¿por qué nuestra Biblia traduce abogado? Una versión moderna traduce intercesor.
Ahora, existe algo que se llama paráfrasis. Hermano, esta no es una traducción de la Biblia. Una paráfrasis de la Biblia es una explicación o interpretación amplificada de un texto para ilustrarlo o hacerlo más entendible y claro. Entonces, no es una traducción propiamente, sino una adaptación de una traducción ya existente. Ejemplo de paráfrasis es la Biblia al día. ¿Ustedes han oído de esa Biblia? La Biblia al día no es una traducción, es una paráfrasis de la Biblia. Y ahí expliqué ya qué es una paráfrasis. Es una explicación o interpretación para amplificar un texto, para que sea más entendible, más claro, de una forma ilustrada. Ahora bien, necesito terminar y tengo 3 minutos para terminar. Vamos a resumir esto, todo lo que he venido hablando, en 10 puntos. 10 puntos, pero son importantes, hermano. Y aquí se resume todo lo que yo he venido hablando. Número 1, la inspiración y perfección alcanza solo a los autores inspirados, no a las copias ni a las traducciones. Por eso usted no va a escuchar a los que a veces enseñamos aquí explicando, en griego se usa esta palabra, o en hebreo se usa esta palabra. ¿Por qué tenemos esa necesidad? Por este primer punto que estoy explicando, ¿verdad? Claro, es lo que yo le preguntaba a la mano Jeffrey al principio, ¿verdad? ¿Qué porcentaje él logra traducir? Dijo el 65%. Entonces, las mejores traducciones de la Biblia logran conservar un 85% de lo original. Eso es lo primero. En segundo lugar, no existe un texto base único en el cual se basen todas las traducciones. Por eso usted va a ver diferencias entre la Reina Valera de 1960 y la NTV, por ejemplo, o la NBI. ¿Por qué? Porque no han sido tomadas del mismo texto base. La Reina Valera, su texto base fue el de Erasmo, y estas versiones nuevas han agarrado del texto crítico, ¿verdad? O sea, los 5.500 manuscritos que se encontraron después. Erasmo hizo un gran trabajo, lo mejor que él tenía en su época lo usó, pero después se siguieron encontrando más manuscritos, pero él ya había hecho su traducción, ¿verdad? Bien, esa es la segunda cosa. En tercer lugar, las traducciones modernas no pueden basarse en los mismos manuscritos que las antiguas. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos que en ese tiempo no se conocían. Entonces, yo no quiero poner las traducciones modernas sobre la Reina Valera. No, no estoy haciendo eso. De hecho, yo me subo aquí con la Reina Valera y cuando comienzo mi estudio personal lo inicio con la Reina Valera, pero no estoy cerrado a las otras versiones. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a usted, ¿verdad? Más versiones son más herramientas para que nosotros seamos más diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Muy bien. En cuarto lugar, no todas las traducciones tienen el mismo fin específico. Por eso les dije que hay traducción literal, hay traducción dinámica y hay el otro tipo de traducción que es una combinación de ambos, ¿verdad? No todas tienen el mismo fin específico ni van dirigidas al mismo tipo de público. Por ejemplo, la Biblia lenguaje actual fue hecha para niños, pero le gustó tanto a los adultos que hoy la usan los adultos, aunque originalmente fue diseñada para llamar la atención de un niño, que un niño pudiera motivarse, interesarse en la lectura, pero le gustó tanto a los viejos que ahora la usan los adultos. Entonces, todas esas cosas usted debe tomarlas en cuenta. Todo esto que estoy diciendo. Número 5, traducir no es solo cambiar palabra por palabra, también implica adaptar la forma del mensaje a las normas de la lengua receptora. En nuestro caso, el español. En sexto lugar, la palabra de Dios no cambia. ¿Queda claro eso? La palabra de Dios no cambia, pero el lenguaje sí, los usos gramaticales sí, aún el significado de las palabras sí cambian. Número 7, una traducción puede ser fiel,
pero no perfecta. Número 8. En la medida que cambie el lenguaje, se necesitarán nuevas traducciones y revisiones para adaptarlas a los nuevos usos. Número 9. Esto es importante. En lugar de quedarnos con una sola versión, deberíamos comparar. Entre más versiones tengamos, es mejor. A mí me ha pasado, ¿verdad?, que consulto solo una versión y no me queda tan claro. Pero yo consulto 3-4 versiones. Ah, ok, digo. Ahora sí, entiendo. Entonces, si usted quiere ser un estudiante diligente de la palabra de Dios, no se enfrasque con una sola versión. Puede ser la Reina Valera o puede ser una versión moderna. No se la quede con una sola versión. Sino, ábrase, compare qué dice aquí esta versión, qué dice esta otra, qué dice esta otra. Y usted va a tener un panorama más completo de lo que es la palabra de Dios. Y por último, número 10, antes de criticar o hasta satanizar una versión, porque esto sucede, hermanos, deberíamos indagar bien y tomar en cuenta todo lo anterior. Me da risa hasta cierto punto. Algunos han satanizado las nuevas versiones porque les faltan versículos, ¿verdad? Y arguyen ahí muchas cosas que ya las mencioné. Entonces, y dicen, no, es que la Reina Valera es la mera mera. ¿Y sabe lo que me da risa? Que no la estudian. Y entonces, ¿cuál es el pleito? O sea, están peleando que esta es la mejor versión y aparentemente, pero no la leen, no la escudriñan. Entonces, ahora, si usted es un estudiante de la Biblia, ¿verdad? Entonces yo lo felicito y espero que le haya servido, ¿verdad?, lo que esta noche con la ayuda del Señor he investigado y les he compartido. Entonces, hermano, ¿alguna pregunta? Yo sé que este tema es controversial y algunos yo sé que no lo han aceptado, ¿verdad? Pero yo no he venido aquí a imponer ni una versión sobre otra, yo creo que lo captaron. Yo he venido a mostrarles, ¿verdad?, de qué se trata esto. Pero yo quisiera, si hay alguna pregunta en medio de ustedes y si yo puedo contestarla, con gusto. La Biblia, la versión que contiene los apócrifos es la católica, nada más. A ellos les conviene mantenerlos porque ahí, a través de esos libros, pueden sostener sus doctrinas, como el purgatorio, como el limbo, y doctrinas así que no están en el resto de la Biblia. A través de los apócrifos ellos pueden sostenerlas. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a lo que he hablado hoy, ¿verdad? Con gusto, si yo puedo contestarle, le contesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No se quede con la duda. ¿Sabe cuál es la peor pregunta? La que no se hace. Esa es la peor. Pero si usted tiene alguna inquietud, ahorita hay tiempo, ¿verdad?, para ayudarle. ¿Alguien tiene alguna duda por aquí? ¿Todo está claro? Hermano, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico. Yo sé, Señor, que ha sido algo diferente, pero te doy gracias, Señor Jesús, por enseñarnos, por instruirnos, por edificarnos, Señor, cada día a través de tu palabra, Señor Jesús. En esta noche nos sentimos llenos de gratitud porque es tu misericordia, Señor, la que nos mantiene firmes a través de tu palabra, oh Dios amado. Yo quiero esta noche hacer una invitación. Si hay alguien que
no le ha aceptado, no tiene a Cristo en su corazón, no quiero pasar esta noche y sin hacerle la invitación para que usted inicie una relación con Jesucristo. Eso es de mucha importancia, que usted tenga una relación con Jesucristo. Pero hay algo que impide la relación entre el hombre y Dios, y eso es el pecado. Entonces, usted necesita esta noche reconocer que es un pecador que ha ofendido a Dios y que necesita arrepentirse. Eso es el primer paso para tener una relación íntima con Jesucristo. Reconocer que es pecador y arrepentirse de sus pecados. Decirle: Señor, perdóname por haberte ofendido tanto sin yo darme cuenta. Pero esta noche, Señor, reconozco que te he fallado y me arrepiento de mis pecados. Salva mi alma el día de hoy, Señor. Eso no cuesta nada cuando hay un corazón contrito y humillado. Cuando hay un corazón humilde, eso no cuesta. Pero cuando hay un corazón altivo, lleno de soberbia, eso cuesta decirlo. Esta noche yo invito a aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, que puedan tomar esa decisión de vivir bajo el dominio de Él y no bajo el dominio de Satanás. Si alguien va a tomar esa decisión hoy noche, levante su mano y vamos a estar orando por usted. ¿Hay alguien esta noche que le va a entregar su vida a Jesucristo? Levante su mano ahí donde está y vamos a orar por usted. O si alguien quiere reconciliar, también la invitación es igual de oportuna. Entonces, ¿hay alguien esta noche? Levante su mano ahí rápidamente y vamos a estar orando por usted. El Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor es perdonador. No importa qué grande sea el pecado que usted haya cometido, el amor de Dios es más grande para cubrir su pecado más grande que haya cometido. Pero no se vaya de este lugar igual que como vino. Llévese a Jesús en su corazón. Él cambiará su vida, Él cambiará su destino. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido, Señor, esta preciosa noche. Esperamos, oh Cristo amado, que esto nos ayude a seguir escudriñando, Señor, tu palabra bendita, y que podamos, sobre todo, Señor, practicar y poner por obra lo que leemos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Aleluya. Bien, hermano, damos gracias.